Vamos una de YouTube aquí, dar close al micrófono, uno de profile. Hoy día les traigo el mazo Hermin, Yokai, yo Senju, en formato control. Así que vamos con el mazo. Antes de empezar, igual que todo, vamos a explicarles dos cosas que tienen que hacer antes. En Death Pro aún no está el Yosenju que aumenta en 1000 el ataque de tus monstruos, así que por eso no está. Ahí voy a decirle la carta que vamos a sacar para poner este monstruo. Y la segunda es los efectos compartidos que tienen todos nuestros monstruos. Todos los Yosenju tienen el primer efecto igual. Cuando esta carta es invocada normal, tú puedes inmediatamente después de resolver este efecto invocar un normal Hermin Yokai de tu mano que no sea el mismo monstruo que invocaste. El otro efecto es el último, el cual comparten todos. Al final del turno, si esta carta fue invocada normal, regresas a la mano. Sabiendo esto, vamos con los monstruos. Empecemos con los monstruos, son 13 monstruos, ya que es una baraja control. Normalmente se usan pocos monstruos y muchas trampas. Jugamos 13. Jugamos 3, Yosenju Kamanitachi. Este monstruo tiene el efecto particular de poder atacar a tu oponente directo, pero partiendo su daño a la mitad. Ahora, ¿por qué jugamos 13 sabiendo que el daño es mínimo? Porque van a ver, vamos a saltarnos este, para saber de... El Yosenju Kamanitachi. Este monstruo, cuando un Hermin Yokai inflige daño de batalla a tu oponente, puedes agregar cualquier carta de Hermin Yokai / Yosenju de tu mazo a la mano. Ahora, muy bien, como estamos diciendo, este monstruo más este monstruo nos ayuda a estar buscando constantemente. Esto nos ayuda a buscar, por ejemplo, Secret Technique, el Totem o este Yokai. Dependiendo de lo que nos falta, vamos a seguir agregando. No podemos agregar el hechizo continuo porque no dice Hermin Yokai. Muy bien, vamos con el siguiente. Se va a 3 porque es el principal buscador del mazo. También jugamos 3, Kamanitachi. Este monstruo hace un compulsorio a cualquier carta en juego, porque su efecto es que si controla otro Hermin Yokai, puedo seleccionar una carta boca arriba y mandarla a la mano. Así que nos podemos sacar molestias del juego como monstruos fuertes, monstruos que no podamos sacarnos con una simple batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Los monstruos péndulos de los Hermin Yokai no comparten los efectos que comparten estos monstruos, ¿ya? Los péndulos que serían este tótem y el otro, yo juego este solo, por el efecto de monstruo, no por el péndulo. Ahora, el efecto de péndulo es que si un Hermin Yokai que tú controlas fuera a ser destruido por batalla, destruyes esta carta en vez de ella. Ahora, el efecto de monstruo es que no interesa, porque cuando es invocado normal, esta carta cambia de defensa automáticamente. Son 2100 de defensa, así que ya es un monstruo difícil de sobrepasar con cualquier monstruo nivel 4. Ahora, cualquier carta Hermin Yokai que no sea estas vaya a ser tarjeteada. Básicamente el efecto de monstruo es que cualquier carta Hermin Yokai que tú controles no puede ser tarjeteada, obviamente excepto este monstruo. Muy bien. Esto nos ayuda a tener protección. Además que como es un monstruo de 2100 de defensa, el cual siempre va a estar en defensa, nos ayuda a tener la puerta abierta a activar siempre la técnica de los Hermin Yokai, la trampa counter. Muy bien. Y el último monstruo que jugamos son dos Karkardi, porque si nos sacamos rápidamente el mazo se nos puede llegar a trabar y por eso jugamos 3. Muy bien. Vamos con los hechizos, son 12, jugamos a la única carta 1 es Rage X. No jugamos Bukomu, no jugamos Mind Control, no nos sirve en este mazo, nosotros queremos destruir el mazo solamente con Rage X. Ahora vamos con las cartas que están a 2, son 2 Yokai Shrine of Trial. Cada vez que se juega un Hermin Yokai de forma normal o especial, colocamos un counter en esta carta, puede ser en cualquier lado del juego, oponente o tuyo. Ahora, tiene dos efectos. La primera es que si sacas un counter a esta carta, todos los monstruos Yokai ganarán 300 de ataque. Si sacas 3 contadores, puedes agregar cualquier carta Yokai del mazo o del cementerio. Esta es la parte importante, porque en late game ya no vamos a tener nuestras técnicas para estar contrarrestar los movimientos del oponente. Entonces, esta carta hechizo va a ser ideal para ese momento. Lo malo es que solo se puede activar uno de los dos efectos por turno. Muy bien. Porque esto sería la carta que sacaríamos para poner el Yokai que aumente en 1000 el ataque. Pero por mientras lo jugamos a 2 porque igual es una carta muy útil para nuestro juego. Ahora, las cartas que van a 3 son Pod of Duality, porque no nos importa ser especial. Este mazo hace solo normal summon. O sea, podemos hacer especial que tenemos extra egg, pero normalmente solo hacemos normal summon. Jugamos 3 tifones para limpiar las molestias y jugamos 3 tenki porque todos los monstruos son bestia herrera excepto el totem que es roca. Muy bien. Pasando con las trampas, las que están a 1, jugamos todas las steppers, compulsory, torrencial, bottomless y silent warning. ¿Por qué en este caso jugamos torrencial? Ya que casi nunca vamos a tener un monstruo en juego, así que no nos afectará mucho. El único monstruo en juego permanente que vamos a tener será Hermin Yokai Sarenjishu, el totem, obviamente. Muy bien. Bottomless ya he dicho las razones, porque siempre la juego, compulsory también, y silent warning tiene que estar en casi todos los mazos. Bien, a 2 jugamos solo 2 Dimensional Prison, y a 3 jugamos Fiendish Chain,
para ataques, ya que como nunca casi nunca va a tener monstruo, no queremos recibir tanto daño. Y además, si se baja un monstruo sobre los 2000 de defensa del tótem, tendremos que pararlo de una u otra forma. Jugamos 3 Vanity Emptiness, como no jugamos especial, no nos afectará nunca esta carta. Y obviamente tenemos que jugar 3 Secret Technique of the Hermin Yoka. ¿Por qué? Su efecto es simple: cuando se activa un hechizo, una trampa o un efecto de monstruo mientras hay una carta Hermin Yoka boca arriba, la niegas, y si lo haces, la destruyes. Es una trampa counter totalmente útil en este formato. Muy bien, vamos a ver con el extra, jugamos 101 para limpiar molestias que sean invocadas especial, Rhapsody para limpiar cartas de cementerio contra mazos como Lazor, jugamos Cowboy para rematar, Ability Buller para mazos de efecto de cementerio, Exiton para limpiar campo, Halandrago para finiquitar, Número 50 para sacarse molestias que solo pueden ser mandadas al cementerio y no destruidas, Dragna 0 para limpiar mazos como Kousen Tenki, mazos Clifford, etc. Kyle Gorgon siempre lo tiro porque sí, esa es mi razón de jugar Kyle Gorgon, además de su efecto que es bastante bueno. Dark Rebellion Exit Dragon es el Exit más fuerte sin no ser efecto. Este monstruo nos saca molestias demasiado, demasiado fuertes. Le gustó Emerald para recuperar cartas de monstruo de nuestro cementerio. Lightning Chiori, todos son win. Vamos a jugar un segundo Castle más barato. Castle porque es más caro. Podríamos jugar dos Lightning Chiori, pero está atacado a 100 puntos más. Kagutsuchi son todos bestia guerrera. Y este monstruo se salva a sí mismo de 3. Tiene 3 vidas. Es como un más troque, pero mil veces mejor porque ataca más. Y Tiger King para jugar alguna Tenki. Normalmente no usamos el extra deck a menos que tengamos ya el repuesto de 2 Hermin Yoka en nuestra mano. Bueno, hasta eso sí, el extra deck, el side deck, como les digo, es a su elección, porque siempre el side deck va a cambiar del país, del formato, de la tienda, del evento, del torneo. Así que esto ha sido el video. Recuerden comentar y suscribirse, denle like al video. Este ha sido el deck profile del mazo Hermin Yokai o Yosenyu, como será en TCG. Me despido, esto ha sido Darkross. Adiós.